Ay, mamá, qué calor que hace. Son las 10 de la mañana y ya está cantando la chicharra. Hija, la verdad que sí. Pero estamos en la época y dicen que el verano viene bravo. Mamá, dígame, ¿usted va a ir a la misa de la Virgencita esta tarde? Norma, ¿cómo no voy a ir a la misa? Sí, claro, con todo lo que le pido tengo que agradecerle a la Virgen. Sí, voy a la misa. Ay, pero qué lindo que está quedando el arbolito. La verdad que este año está quedando mejor que nunca. Este año quiero que el arbolito esté hermoso. ¿Y a qué se debe eso? Usted ya sabe lo de todos los años. Ay, mamá. Hace como 10 años que usted viene diciendo lo mismo con mis achaques, con mis achaques. Y acá está, más linda y vivita que nunca. ¿Buena? ¡Ah! ¡La pucha que lo tiró de las patas, vieja! ¡Qué calor que hace! ¡Cosa loca! ¡Vieja! ¿Qué querés? ¿No me prepara un aperitivo de esos que hace usted? No, pero no se me enoje. Mire que hoy... Y ya se va a dar cuenta. ¡Me lo tengo bien merecido! Usted siempre anda buscando una excusa para tomar algo. Pero nunca un vasito de agua fresca del pozo. Agua, hijo. Le voy a decir una cosa, vieja. A los gustos, escúcheme, a los gustos hay que dárselos en vida. Sin total para no tomar, mire, no sobra tiempo. Cuando nos lleven allá para el Campo Santo y nos dejen ahí tiraditos panza arriba mirando para las estrellas. Y escúcheme, ¿a qué se debe que venía silbando como una calandria usted? Es que, como hoy no trabajaba en la municipalidad, aproveché para irme al campo. Porque hoy es el feriado de la Virgencita, ¿vio? Sí. Bueno, me fui para los gringos amigos que tengo ahí. Y había visto que tenían todos esos corrales rotos, los chiqueros. Y digo, le voy a hacer la gauchada. Y me puse a arreglárselo. ¡Ja! No sabe cómo quedaron. Y cuando ya me salía para venirme para la casa, me llamó el gringo. ¡Vení! Y me fui. Ahí tenés una pila de lechones. Elegí el que más te guste, dice. Así te lo comes con tu familia para la fiesta. bueno, son esos gringos, ¿eh? ¡Ja! Una barbaridad. Ay, Virgencita de la Providencia, bendito sea Dios. ¿Sabe qué, viejo Gumercindo? Porque esto, la Alicia fue a Rosario. Ah. Y parece que va a venir la otra hija, tu hermana. Y nosotros estamos más secos que lengua de lobo. Una vez dijiste la verdad, vieja. Estamos más secos que lengua el oro. Pa' colmo el otro de Rosario ese. Tiene plata ese. Ay, hablando de pobreza. Yo mejor me voy al almacén de las Alfenoni, que esas no abren hasta los feriados. Y de paso traigo un poco de verduras frescas para el puchero. Dale, mija. Mija, haceme una gauchada. Tráeme un medio con soda fresquito, tinto, decide. ¡Vieja! ¡Viejo borracho! Usted siempre tiene algún motivo, una excusa para andar bebiendo. Mire, váyase al baldío, allá al campito, que están los nietos jugando. Y me los trae. Pero no he tomado nada, vieja, y me he trabajado toda la mañana.
Bueno, voy a ir para el campito. Vieja, pero ¿me va a preparar un traguito para cuando venga? ¡Ja! Vamos, vieja, vamos. Yo voy a ver a los chicos. Ya vengo, ¿eh? Ah. Dale, Isolina, hace de ayer que te estoy diciendo que acomodes la mercadería que llegó. Bueno, Enriqueta, no he tenido tiempo. Con esto que es la víspera de la fiesta, ¿viste? No he dado lugar para hacer las cosas. Buenos días. Buen día, Matilde. ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y a vos cómo te va? Con calor. ¡Qué calorón, por Dios! Y bueno, ¿qué se le va a hacer? Estamos en la época. Sí, sí. Puede ser que para Navidad no vaya a llover, así podemos comer afuera. Qué lindo, ¿no? La cena en familia y afuera. Sí, sí, sí. ¿Qué andabas buscando? Ando buscando unas cositas, pero me las vas a tener que anotar. Sí, no hay problema, sí. ¿Un cinsano? ¿El más económico? Sí, sí, sí. Y un sifoncito de soda. Bueno. ¿Algo más? No, nada más bueno, por ahora. Bueno, llévalo tranquilo, yo te lo anoto. ¿No? Bueno, gracias. No hay por qué. ¿Me pueden atender que estoy apurada? Bueno, ¿qué vas a llevar? Un martini. ¿Qué más? Nada más. ¿Me lo puedes anotar? ¿Otro más? Igual. Oh, qué mal educada. Hola, buenos días, bueno. ¿Cómo les va? Buenos días. ¿Mucho trabajo? Sí, nos tienen loco, mira. ¿Qué vas a llevar? Y algo para echarle a la olla, un anquito podría ser. ¿Algo más? Dos cebollitas y estaríamos. Che, Norma, me dijeron que vienen los parientes de Rosario a visitarlo ahora para la fiesta. Ay, sí. Para colmo, no tenemos dinero. Diga que a papá le regalaron los gringos un lechón. Si no, no sé cómo los íbamos a recibir. Ah, qué bueno, los gringos. Siempre hay un bondadoso. ¿Me lo puede anotar? Bueno. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, hasta luego, Norma. Hola. Buenos días, Catalina. Buenos días. ¿Cómo andás? Bien. ¿Qué andabas necesitando? Galleta casera tendrá. Sí, sí. ¿Cuántas querías? Una sola, por una. Favor. Bueno. Le voy a envolver con un pedacito de papel. Porque me he quedado sin bolsas. No se preocupe, no hay problema. ¿Algo más querías? No, solamente esto. Bien. ¿Te lo anoto? Sí, por favor. Acordate de mañana traerme la libreta, así anotamos la misma cantidad de mercadería que llevaste. Sí, sí, no se preocupe. Bueno. Yo mañana se lo traigo. Bueno, bueno. Chao. Chao, gracias. ¿Cómo andás, Isolina? Muy bien, Dominga. ¿Vos cómo andás? Ay, este calor me va a derretir las piernas, che. Oh, bueno. ¿Qué andabas necesitando? ¿Sabes qué? Un paquetito de velas. Bueno. Porque se viene una tormenta. No, no me digas. Sí. Paquetito de velas. ¿Un paquetito de velas? Ah, ya. No, me cortame dos por las dudas. Sí, sí. Lo que te sale. Marga, espera. Son 25 pesos. Ay, no traje la plata. No, ¿Me lo anotas, Isolina? Sí, por favor, te lo anoto. No te hagas. Sí, sí. Marga, ya vamos. Ay, esta nena quiere la chapa. Ah, viste. Ahí está. Ah, gracias, Marga. Gracias, Isolina. Gracias, hasta luego. Hasta luego.
días. Hola, Esther. ¿Qué vas a llevar? Dame un paquete de yerba. ¿Qué otra cosa? Un pan de jabón blanco. ¿Qué otra cosa? Acordate tú para el jardín. Un dúo para el jardín. ¿Grande o chico? No, chico, chico es. Sí. Bueno, en realidad es por el número que nos llama. Buenas, buenas, familia. ¿Cómo andan? Bien. ¿Todo bien? ¿Cómo nos hemos portado, viejito, hoy? Bien. Bueno, me alegro. ¿Saben qué? Les traigo una buena noticia. Para este fin de año nos vamos a ir al campo. Mamá ya le ha mandado una carta a los abuelos para que nos esperen. Así que este año la Navidad la vamos a pasar allá. ¡Yupi! Bueno, por fin, después de 2 años, Santiago, voy a ir a ver a mis viejos. Gracias. ¡Mamá! ¿Vos podés jugar con Andresito, María Lucía y Omar? Con Andrés, lo único que saben hacer son travesuras. La última vez que fuimos pusieron cohetes en el fuego. Bueno, basta, basta de acusaciones. Después me ayudan a hacer los regalitos. Mamá, acordate que a Andresito le gustan los revólveres a Cevita. Sí, Nicolás, ya lo sé. Bueno, este año, que nos ha ido bien, vamos a aprovechar para reivindicarnos con la familia y le vamos a comprar regalitos a todos. Y yo voy a ver si me compro algún tantañán o algún anuario de Paturuzú para ver si lo puedo entretener al tío Ricardo un poco con la lectura. Porque este cuando abre la boca no hay forma de pararlo. Usted viera la cara de santa que tiene la Naila. Esa vieja criticona. Viene a misa y después sale de acá y cuerea todo el pueblo. Shh. Shh. Que Dios me perdone. Pero a mí no me convence ni vestida de monja. Jesús, María y José, en ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor. A ustedes confiamos y nos dirigimos. Nos ponemos de pie, oremos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestra familia lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas de evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, nunca más haya en las familias episodios de violencia y división. Haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Amén. Amén. Bendice, Señor, a estas familias que han venido a reunirse en tu nombre. Amén. Amén. Tu palabra, Señor, es la verdad. Y la luz de mis ojos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo estuvo la misa? La misa estuvo muy buena.
pero veo que falta un rato yo de la casa y usted inmediatamente ya le da el trago. Escúcheme, señora. ¿Usted se olvida lo que me dijo el doctor? Que esto era muy bueno para el corazón. El doctor le dijo que tomara una copita. Y usted se me toma hasta el agua de los pobres pollos. Escúcheme una cosa. El doctor me dijo que yo tomara, y todo lo que yo tomara, lo tomara en una copita. Y yo le hago caso, lo tomo en esta. Dígame una cosa acá. ¿Quién paga el vino? ¿Lo paga usted? Vieja, prendete la radio así escuchamos un poco las noticias. Chucho. Opinión sobre el momento actual. Adelante, Lauchet, adelante. Señor, ¿qué opina usted del momento que vive el país? Mire, yo solo sé que cuando él era candidato le decíamos Ilía. Atención, comunicamos a los puesteros de los campos cerca de Del Campillo que dos delincuentes se escaparon de la policía luego de asaltar a un hombre en un campo de Huinca y salieron con rumbo para aquellos lados. Tengan precaución, repito, tengan precaución, informó LB22. Radio Huinca Renancó. ¿Viste, vieja? ¿Escuchaste? Lo que nos faltaba. ¡Ja! Falta que esos delincuentes o malandras se nos vengan para el pueblo. Diga que usted que acá, ¡ja!, tenemos un muy buen comisario. Albino Gómez, muy buen comisario. Sí, es muy buen comisario, ¿sí? Mire, los otros días andaba uno de estos crotos y lo salió a arriar con el fierro para los peludos. Fierro para acá, fierro para allá, no había forma. ¿Qué es lo que hizo? Me le dio unas cuantas copitas de vino, lo emborrachó y lo metió nomás. Vieja, dame otro mate que me voy para la municipalidad. Hoy nos paguen el aguinaldo. Y el intendente en manos propias, ¿eh?, nos va a entregar la bolsa navideña. ¡Oh! Usted súrtase bien todo lo que pueda. Porque vio que la Alicia estuvo en Rosario. Trajo la noticia que capaz que vengan los de allá. Pero bueno, si vienen, van a avisar. Pero cuando dice que vienen, vienen, ¿eh? Gracias, vieja. Queridos empleados, pero a la vez, queridos amigos, quería entregarles el pago del aguinaldo personalmente para agradecerles todo lo que han hecho durante este año y a la vez, de parte del municipio, entregarles esta humilde caja navideña para que compartan en familia y bueno, y desde ya desearles muy felices fiestas. ¡Bien!
La mierda. ¡Ay, cómo nos salvamos, cabeza! Cabeza repollo, cómo nos salvamos. Cómo nos salvamos de estos milicos, seguramente en este momento iban a andar por todos lados buscando a nuestros jueperra. Tranquilo, gallo. Fue un susto nomás, ¿eh? ¿Te parece? Apenas pase alguno por acá, nos vamos, ¿ah? Pero primero, vamos a contar la platita. Así repartimos. Y después cada cual por su lado, ¿ah? ¿Eh? ¿Cuánta plata puede haber acá, hermano? Gallo, hay mucha plata acá. Mirá. Nos alcanza bien para llegar al Chaco a esta hora. Y vamos a tener para disfrutar allá para las fiestas, che. Bueno, querido. Bueno, vamos a repartirla. Ah. Vamos. Bien, gallo. Bien. Ahí está, mira. Acá tenemos esas moneditas que hay de oro. Algo nos van a dar. Mira. Algo nos van a dar. Vamos a hacer un cambalache con esto. Vamos a hacer un cambalache con esto. Esto se merece un brindis. Cabecita. A vos nomás te gusta eso. Pero bueno, no hay otra cosa, vamos a tomar un trago. ¿Querés que lleve esa bolsa? Ah, ponela acá, sí. Toma. Dame la tapa. Oh. Sentí. Sentí, cabeza. Sentí. ¿Qué pasa, gallo? ¿Ahí son la policía? No. Siento el ruido de un vehículo. Vamos para el lado de la calle grande, que seguramente... Alguno va a pasar y nos puede llevar. Vamos, vamos, vamos. ¡Ya voy! Hola, Normita. Oh, Collado. Te vengo a traer una carta para la familia. Fírmeme. Gracias, Collado. Es la Flora que viene de Rosario, viene con la familia. Seguro que viene a pasar las fiestas con nosotros. Ah, mira vos. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, chao, hasta luego. ¡Felices fiestas! Bueno, gracias, igualmente. ¡Ay, qué alegría va a tener mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! La carta viene de Rosario. La Flora, mamá, la Flora. Con razón. Ellos avisan siempre cuando van a venir. Claro. ¿Sí? ¿Y sabe qué? Los teros estaban muy alborotados. Anuncian visita. Ahí está. Ah, pero mire, hija, léamela usted, porque yo ya estoy medio chicata y...
La Flora tiene letra muy chica. Ay, mamá, siempre exagerando usted. Sí, chiquita la letra, mamá. Querida mamá, espero que al recibir esta misma se encuentre bien de salud. Nosotros bien, gracias a Dios. Quiero decirle que esta Navidad vamos para allá. A Santiago le han dado el franco. Y nos vamos a quedar todas las vacaciones. Por comida no se preocupe, que llevamos todos. Y para alojarnos, vamos a ir al hotel de Aimeta, porque es bastante cómodo. ¿Sabes, mamá? No me he acostumbrado a dormir en el suelo. No se me ofenda. También vamos con los chicos. Postdata. Mamá, usted prepare la mayonesa de ave y el claricó que le sale rico. Le mandamos cariños a todo, Flora. Ay, mi hermana. Bueno, esta hermana. Yo le voy a avisar al viejo. Y usted le avisa a la Clara que viene Flora porque ellas han sido muy amigas y les va a gustar mucho encontrarse otra vez las dos juntas. Vaya a la casa de los Astrada. Bueno, mamá, yo voy a ir. Usted quédese tranquila y yo voy a ir a avisar, a darle la gran noticia de que viene nuestra hermana. ¡Humercindo! ¿Qué pasa, vieja? Viejo, ¿qué estás haciendo? Estoy limpiando un poco, mirá. Se me está viniendo abajo el rancho. Ah, ¿viniste con el mate? Sí. Sentate, da. Vamos a tomar con el mate. Vamos a tomar. Ah, que está bueno. ¿Es una carta eso? Oh, sí. Viene la Flora de Rosario a pasar las Navidades con nosotros. Y se quedan en las vacaciones. Qué bueno, pero al final, ¿cuántos somos para la fiesta, vieja? No te olvides que hay un solo lechón y bueno, de última las dos batarazas que tengo en el patio. Y acá somos seis nosotros. La Alicia. Los vecinos. El cura. Ah, sí, el padre, sí. Sí. Y el comisario. ¿Cómo? Sí, porque él termina la guardia y está solo. La familia se ha ido a San Luis. Ah, ya está bien. Mira, voy a hacer una cosa. Mañana me voy a ir hasta la chacra donde me regalaron el lechón, ¿te acordás? Sí. Y bueno, lo voy a traer para acá. Lo meto en el chiquero ahí de la casa, así me queda más cerquita para carnearlo. ¿Tan bueno? Tan bueno, vieja, tan bueno. Sí, como no, yo vivo ahí cerca, pasándolo, así que los dejo, no hay ningún problema. Vayan subiendo nomás si quieren, ¿eh? Muy bien, gracias. No, que ya después, total, me pagan un vino, después y listo. Sí, no hay ningún problema, amigo, sí. Bueno. ¡Vieja! Me fui a buscar el chancho, fui hasta la quinta allá. ¡Es grandote! Van a comer unos cuantos de ahí, ¿eh? ¡Ja!
Me voy a ir para el lado del ferrocarril a juntar un poco de malla y siempre hay tirado, ¿vio? Y así le doy de comer un poco ese bicho. Yo ya voy a volver. Oiga, vea lo que estoy haciendo, viejo, antes de irse. ¿Qué está haciendo? No me diga que está con el arbolito. A ver. ¡Ah! Oh, está bonito, ¿ah? ¿Eh? Está muy bueno. ¡Chacaracho, este otro anda tomando! ¡Viejo! ¡Fumecito! Oiga. Oiga. No sea cosa que en lugar de irse a buscar el maíz por ahí, como dice usted, se me vaya el boliche del tortazo. Porque esta noche duerme afuera. ¡Afuera, güey! ¡Fuera! ¡Fuera! Sí, vieja, lo que mierda. ¡Ay, no, Matilde, tenía razón con este ya me agarraste, ¿sí? No tenés idea el tinto que me voy a tomar con soda. Bueno, muchachos, hasta acá hemos llegado. Yo los dejaría acá porque tengo la casa cerca, así que no sé qué les parece. No, ¿eh? Ha sido una gran ayuda, don... Don Pereira. Don Pereira. Cosa, si me necesitan o andan por acá y otro día nos juntamos, pregunto por don Pereira, yo ando por acá, vivo por acá cerca. Un millón de gracias, ¿eh? Y que Dios lo bendiga, amigo. Bueno, que lo disfruten, que lo pasen bien. Nuevamente lo saludo. Chao, gente. Que ande muy bien. Suerte. Muy amable, don, ¿eh? Chao, suerte. Que igual, igualmente. Chao, chao. Vamos, querido. ¿Sabe algún alojamiento donde quedamos anoche, hermano? Buena idea, socio. Buena idea. Escuchame, y a lo mejor vive solo. ¿Y quién te dice que nos aloje en la casa? Buena idea, vamos a hablar con él. Vamos a hablar de suerte hoy, Buenas tardes, amigo. Buenas tardes, mijo. ¿Y qué puedo servirle? ¿Cómo le va? Usted sabe que acabamos de bajar del tren y necesitamos que nos agarre la noche. Estamos esperando para ver si pasa otro y no tenemos lugar donde quedarnos. ¿Usted no conoce algún lugar donde... ¿Dónde podamos quedarnos? ¿Y de dónde son, mijo? Y venimos del norte nosotros, ¿vio? Andamos buscando trabajo para la cosecha. Piones golondrinas. Exactamente. Miren, mijo, yo tengo una casa muy humilde, ¿vieron? Yo soy pobre, pero al fondo tengo un galponcito. Si ustedes quieren, pueden pasar la noche. Ya se está poniendo oscuro, ¿ah? Sí, sería sería buenísimo si nos permite hacer eso. Sí, mijo, ¿cómo que no? Sí, vamos, vamos. Bueno, pero mire que la verdad que no hay molestia, don, ¿no? No sea el problema, mijo. Pero qué bárbaro, qué gentil. Permítame, yo le ayudo a llevar los bolsos. Bueno, gracias. Dame, gallo, dámela. Gracias. Vamos para allá, vamos. Vamos para la casa, por ahí. ¿Cómo es su nombre, abuelo? A mí me dicen el abuelo. Ah, sí. Así me dicen todo. Así que, mijo, ¿son trabajadores golondrina? Así es, señora. Mi padre, cuando vino de Italia, también debe haber pasado por lo mismo que usted. Mucha gente lo ha ayudado. Mucha gente le ha dado una mano a él.
bueno, ahora podemos nosotros darle una mano a usted. Si la viera su padre, estaría muy orgulloso. Han sido muy amables, tanto usted como su esposo, en acogernos aquí en su casa. Ya está. Usted ahora descanse. Y que pase buenas noches. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Hasta mañana. Hasta mañana. Menos mal que encontramos a esta gente, chica, buena. Pobre viejo. Hola, Normita. ¿Aprovechando el tiempo para lavar? Hola, Albino. ¿Qué anda haciendo usted por acá? Como siempre, tomar unos mates, pero hoy no va a poder ser porque ando de recorrida. Para mejor se han escapado unos malandras de Winca, se han venido para estos lados. Le han robado un puestero. Parece que le han robado todos los ahorros al pobre hombre y aparentemente han agarrado las vías del tren, que era lo más fácil que tienen para escapar ahora. Ay, escúcheme, don Albino, cómo cambian los tiempos. Ya no se puede confiar en nadie. Bueno, Normita, si llega a ver alguno de estos pájaros por acá, me pega el grito nomás, ¿eh? ¿Cómo no, Albino? Vaya tranquilo. Yo cualquier cosa le aviso si veo algo, ¿sabe? Bueno, hasta más vernos, ¿eh? Ponete cómoda, hija. No, por Dios, esto está insoportable. La verdad que este viaje... ¡Oh!
Esto es de terror. No, sí, yo no sé cómo hacen ustedes para aguantar esta tierra. ¿Qué vamos a hacer? No aguanto más esto, por favor, Santiago, anda a traerme las chancletas. Recién llegamos, ya me está mandando de nuevo. Viste, todas las mujeres son iguales. Ay, mamita, qué lindo verte. Hermoso, me encanta verte. ¿Cuánto hace que no veníamos? 2 años, 2 años. Pero, ¿sabes qué? Te traje algo, mirá. Mirá. Para que lo uses con el batón. Mirá lo que es esto. Qué hermoso. Mirá lo que es esto. Esto era lo que yo tanto quería. Es para que luzca linda en esta Navidad. Pero esta verdad me la llevo a mi casa. Toma, mi amor. Dale, servile algo fresco a las invitadas. La verdad que sí, nos hace falta. Sí. Demasiado agotador un viaje de esto. Sí. Por eso siempre decimos que para venir acá es porque los queremos demasiado. Por fin me trajiste. Bueno, mi amor, ¿qué querés? Venga, venga. ¡Ay, qué cabeza! ¡Ay, vieja, vieja! ¡Vieja, dale rápido! ¿Qué pasa, mija? ¿Qué? Mirá, la encontré desmayada afuera. ¡Mija! ¡Mija, qué le pasa! ¡Ay, la colonia, viejo! ¡La colonia! ¡Oh, pobrecita! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos! Ahí está. Hija. Así. Ay, mamá. Ay, qué hijita. Mamá, me asusté mucho. Hija. Hay 2 hombres allá en el galpón. Oh, hija querida. ¿Sabes qué, hija? Nos olvidamos con el viejo de decirle que son dos trabajadores de esos golondrinas, ¿vio? Como fue mi finado padre cuando vino de Italia, que Dios lo tenga en la gloria, y no venían a tomar el tren. No tenían tren porque esta semana no corre, entonces se van a quedar acá. Sí, se van a quedar con nosotros. Los invitamos para la fiesta, ¿querés? Sí. Que la pasen con nosotros, sí, pobre sí, gente, ¿ah? Sí, sí. Son 2 personas más. Dale. ¿Va, mija? Bueno, mamá. Bueno. Despídete. Hágale la invitación. Bien, sí, ¿sabes, sí, mamá? Sí, sí, hijita, sí. Qué susto, vieja. Muchacho. Flor de susto le pegaron a la Norma. No. Sí, pero escúchame, ¿me manda la vieja a invitarlo? Para que se queden para estas fiestas con nosotros. ¿Eh? Ya no tiene lugar para irse, no tiene tiempo para llegar a su casa. Oh, muchísimas gracias, pero, abuelo. No, pero hijo, agradecido, y por supuesto sí, que sí nos vamos a quedar. Pero qué deseo que esté con nosotros. Muchas gracias. Gracias, abuelo. No, por favor, mijo. Esta casa es de ustedes, vamos. Muchas gracias. Mis respetos, buena moza. Vengo a pedirle perdón por el susto que le hice pegar. Pero también con esta cara le hago tomar la sopa al viejo de la bolsa. Ay, está disculpado. Y lo de buena moza está de más. Aparte, usted es muy pintón. Lo que pasa es que yo estaba distraída y suelo desmayarme con frecuencia. Si yo pudiera remediar lo que hice, créame que haría cualquier cosa. Me imagino invitándola a tomar un vermú, pero si se llega a enterar su marido, ya sería un problema. Ay, no. Para su información, mi marido me dejó hace varios años. Pero lo del vermú no va a poder ser. Demasiado tengo con lo de mi padre. ¿Sí? Pero, si usted quiere, yo le puedo cebar unos matecitos.
Pero encantadísimo, encantadísimo. No hay nada mejor para un hombre solo que la compañía de una linda mujer. Ay, bueno, no me lo diga dos veces, que me va a hacer poner colorada. Pero dichosos los ojos que pueden ver, que dan testimonio de semejante belleza. Vaya, vaya nomás a buscar la pava y ver si sus mates son tan lindos como usted. Vaya, vaya, bueno, vaya. No lo hago esperar más. Enseguida vengo. Por favor. Y dígame, ¿qué lo trae a usted por estos lados? Mire, en el Chaco no hay trabajo. Así que decidimos tomar el tren y venirnos a esta tierra donde nos prometieron que había trabajo. Y sí, hay mucho trabajo, pero la paga es tan poca, es tan miserable. Sí, acá hay mucho trabajo. Patrones, muy buenos. Otros, que la verdad, que ni el agua le dan a sus propios empleados. Pero eso ya es cosa del pasado, porque no pienso volver, a no ser que haya algo muy importante. Mire, yo tenía la ilusión de irme a Rosario con mi hermana, pero después me puse a pensar, ¿quién le va a dar una oportunidad a una mujer sola y con tres hijos? Yo, la verdad, le confieso que he perdido la esperanza. No, si usted me diera la oportunidad de hacerle saber que mis halagos son reales, desde el primer momento que la vi pasar, la vivo pensando, la vivo soñando, a ver, y más en el momento que supe que está sola, deme, por favor, deme la oportunidad para que usted no pierda las esperanzas de encontrar a alguien. Pero solo soy un pobre peón. ¿Qué puedo darle? ¿Qué puedo darle más que pobreza? Ay, pero usted no me haga ilusionar. Porque si usted ya está por partir. No. Yo ya le dije que no me voy. Yo ya le dije que no me voy. Y más sabiendo que usted me puede entregar su corazón. Pase, por favor, que le voy a tomar declaración. Siéntese nomás. ¿Y cómo dijo que vio dos tipos en la tapera? ¿Y me puede dar la descripción cómo eran? Sí, por supuesto. Uno era petizo. De barba, medio canoso. Y el otro era un poco más bajo, petizo. Morocho y medio risueño. Estos deben ser los tipos, esos que me iban a mandar la información de Winca, me iban a mandar la foto. Hasta que no lleguen no me voy a poder dar cuenta, a ver, y ahí voy a saber quién eran los cachafaces esos que andan rondando por acá. La verdad que le agradezco su información y si usted quiere puede retirarse, ya creo que su labor está cumplida. Buenos días, señor. Buenos días, que te vaya muy bien. Flora, ¿un matecito? Sí, Norma, hace tanto que no tomo. Riquísimos. Tienen té de burro. Nosotros allá cuando salimos del club con las chicas tomamos té. ¿Crees que con té de burro? Riquísimo. Nosotros con mamá
Todas las tardes tomamos mate dulce con té de burro, hermana. ¡Qué rico! Decime, ¿no añorás de esas épocas? Ay, Norma, Norma. Fueron muy lindas, pero yo viéndote a vos acá. Norma, venite conmigo a Rosario. No puedo irme. Mirá los viejos, mírame a mí. Tengo tres hijos. ¿Qué hago con mis tres hijos? Déjaselo a los viejos, déjalos. ¡Vieja! Me voy para afuera con el Santiago. Vamos a carnear el chancho, ¿vio? Y las dos gallinas para esta noche. Bueno, así no se me hace tarde. Bueno, entonces yo voy a ir al almacén a comprar la fruta para el charico. Ah, sí, sí. Y vamos a preparar la bañadera vieja. Entonces ahí ponemos el hielo. Y metemos toda la bebida adentro, hombre, que esté todo fresco, ¿ah? Sí. Dale, yo ya voy. Mamá, nosotros vamos a ir preparando los platos para esta noche, porque viene la Betty a saludar a Flora y ella no tiene con quién pasar. La vamos a tener que invitar a cenar. Choco chocolala, choco chocotete, chocolala, chocote, chocolate. ¿Tienes fósforo? ¿Para qué querés un fósforo? Para el petardo. ¿Vos estás loco? ¿No te acordás lo que te dijo mamá? ¿Tenés fósforo o no? Bueno, te doy uno, pero ¿dónde lo vas a tirar? La ventana. Oh. Tengo el corazón en la boca. Mamá. ¿Cómo? A ver, adivina quién soy. Esas manitos, si no es Mari. Alejandra. No, por esas manitos frías son Betty. Amiga, tanto tiempo sin verte. Hola. ¿Cómo estás? Contame. ¿Cómo estás? Mira, yo te digo, estoy con dos chicos, casada, bastante feliz. ¿Y vos? Como siempre, Flora, sola. ¿Pero hasta cuándo, Betty, vas a seguir buscando ese hombre con plata? Ay, siempre tan cómica vos. Contame, Rosario. Pero vas a quedar para vestir santo. Bueno, me voy al almacén a buscar la fruta para esta noche. Sí, esta noche vengo con ustedes. ¡Betty! ¿Dónde te has metido? Abuelo, ¿qué pasó? Vení que te voy a presentar unos amigos que tengo ahí. Ay, abuelo, pero yo los conozco a todos. Ah, pero estos no los conoces. Vení que yo te llevo, vení. Es una sorpresa, Vas a ver. Abuelo. ¡Muchacho! ¡Vengan! ¡Eh, muchacho! ¡Venga, che! Abuelo, ¡venga! ¿Qué pasó? ¡Pasa, abuelo! ¡Venga, que les quiero presentar a la vecinita Betty! ¿Vecinita Betty? Betty, ella esta noche va a cenar con nosotros. Encantado, un gusto de conocerla. Encantada. Para lo que guste mandar, Daniel Luna es mi nombre. Hola. Encantada. Mucho gusto. Gabriela Estrada, también para lo que guste. Encantada. Sí, ¿qué pasa, vieja? ¿Qué está haciendo? ¿Qué pasa? Vamos para adentro, que me tiene que ayudar. Ay, llegó, vieja, mirando. No, espere, sea vieja que le estaba presentando a los muchachos a la Betty. Ya voy. Ahí voy. Así que el secreto que tenían es que son ladrones. Dios mío. Para colmo, el comisario está invitado esta noche. Y si los ve, se los va a llevar a la comisaría.
como siempre. Pasa lo mismo con mi suerte, nunca me acompaña. La vez que se me acerca un hombre tiene más posibilidad de irse que de quedarse. Solo una buena mujer. Tu presencia de Norma. Se andaba buscando. Hola, Betty. Tengo una noticia para darte. Dale, dale, contame. El abuelo me presentó a dos muchachos y hay uno que me encanta. ¿Será esta una noche buena de verdad para mí? Ojo a dónde apunta su mirada, porque al gordito yo lo vi primero. Bueno, veremos, amiga. No estoy dispuesta a pasar sola un día más, así que haré el mayor de los esfuerzos. ¿Ves que vos sos siempre la misma reventada? ¿Siempre mirando amor es imposible? ¿No será que por eso no encontraste al amor de tu vida? Aparte, ellos, señoritos ingleses, no son. Porque los anda buscando a la policía. Yo ni su nombre le sé. Pavota. El gordito, como vos le decís, se llama Daniel. Daniel Luna. Y me encanta. Y con ese dato, si no me da bola, se lo entrego con moñito y todo al comisario. ¿Vos serías capaz? ¿No ves que sos siempre la misma reventada? Ah, bueno. ¿Cómo te picó, eh? Se ve que va en serio la cosa. Bueno, veremos. La noche es larga. ¡Yegua! Te tenés que portar bien esta noche con los abuelos, ¿sabés? Y ahora, mirá, mirá la espuma que te pusiste en los ojos. Siempre haciéndome renegar, siempre haciéndome renegar. ¿Estás? ¿Estás bien? Ajá. Ajá. Un ratito más y basta, ¿eh? Porque tenés tus otros hermanos también que bañarse. Y yo estoy cansada, así que vamos, Mateo, basta, basta. Ya, ya jugaste mucho, ya está, te enjuago. Y te saco. Yo estoy acostumbrada a verlo con la sotana, eso es lo que pasa, ¿vio? Es un buen presente, de todas maneras quería estar pase, en esta padre. Reunión familiar y me acerqué. Con un presente para el abuelo también, que un llenito de misa, para compartir. Gracias, mijo, gracias. Esto es sangre de Cristo, mijo. Mira, así sea. No lo podremos compartir, abuelo. Más luego, mijo, más luego.
Siéntese, padre. Siéntese. Tome asiento, padrecito. Tome asiento. Vamos a sentarlo. Que ya se viene la comida. A disfrutar. Y a disfrutar, ¿eh? Vamos, vamos. Bueno, vamos. Che, la verdad que con este viaje nosotros tenemos un hambre. Yo no sé. No, no, yo creo que estamos todos iguales, ¿eh? Bueno. Ahí vamos a buscar la comida. Va. Vamos a empezar con una empanadita. ¿Quién fue la de la mano para las empanadas? Se la ven muy linda, la verdad. Mi vieja. Ah, doña. No, la abuela, sí, muy bien. Sí. Bienvenido a todos, ¿eh? Gracias, abuelo, gracias. Mijo, ¿cómo una empanadita? Padre, ¿qué va a tomar? Sírvase, hijo. Ahí está. ¿No lo va a tomar un vinito? No, el padrecito un poquito, no. Un poquito de sangre, digo. Sí. Está en buena mano, abuelo. ¿Eh? Un traguito, ¿puedes? Padre. Es la sangre de Cristo. No me diga que no. Disfrútelo, padre. No, mi amor. No vamos a venir acá, se les repite. Por favor, por favor. A ver, che. Están golpeando las manos. Golpeando, viejo. Están golpeando. ¡Son los bailarines! ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Sí. Ya se los ve medio cansados, parece sí, que han pero andado. Estamos dispuestos. ¿Ah? Después tenemos que hacer piso de tierra, sacarle el luz. ¡Eso! Ustedes son los dueños del tocadisco, así que métanle nomás. Vos, Cristina, que entendés el aparato ese, dale cuerda a la vitrola. ¡Eso! ¡Dale nomás! ¡Que se vende el tanguito! No me le afloje, ¿eh? No me le afloje, vecino. No, ¿eh? No. No, vecino. No, quédese tranquilo. Acordeona. La paisanera gauchona entró a buscar compañeras y como haciendo escalera y en tan grande tremolina, yo me floré con la china pazuqueando una ranchera. ¡Eso! Veniste, mirá, te traje un vinito torrontés que es de lo mejorcito que pisa en este país, especialmente para vos. Pero no me le vas a poner soda, ¿eh?
porque te mato si le pones eso. ¿Qué pasa, amigo? Vos no tenés cultura alcohólica, hermano. ¡Ya se viene el asado, che! ¡Asado, abuelo! ¡Poneme las bataras ahí! ¡Qué cosa! Muy bien. ¿La vio un poco, abuelo? ¡Hombre, que te sube! Ahí la tenés, Ricardo, metele nomás. Eso. Un aplauso para el abuelo, che, que se ha esmerado tanto con ese asado. ¡Permiso! ¡Permiso! ¡Oh, comisario! ¡Adelante! ¡Adelante! ¿Sabe que usted está llegando? Yo, ya casi la final para la hora del brindis, ¿vio? No, lo que pasaba es que estaba esperando unos folletos con la cara de los malandras que venían escapados del lado de Winca. ¡No! Sí, me los trajo el gringo Picato, que andaba por Winca y entonces me los acercó acá. Acá tengo la cara de los malvivientes. ¿De los malvivientes, eso? Sí, esos malhechores que andan por acá. Que cuando los encuentre los voy a meter derecho al cepo. Mira dónde me vengo a encontrar con estos tipos. Cuando termine la fiesta, los voy a meter de cabeza al cepo. Antes no voy a hacer nada para no arruinar el festejo de esta gente. Falta un rato para las 12. ¿Me permiten una palabrita? Sí, padrecito. Queridos hermanos, hoy es el cumpleaños de Jesús. Él llegó a este mundo para salvarnos. Solo hay que seguirlo. Él cambia los corazones de los pecadores y le dará la recompensa de la vida eterna. Por eso, en esta Navidad, hay que hacer el bien. De arrepentirnos de todo lo malo que hayamos hecho. Y por sobre todo, amar al Señor. Bendiciones para todos. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias. Tome asiento, Padre. Tiene razón, Padre. Nosotros somos los malos. Estamos arrepentidos. Nosotros somos los ladrones que anda buscando la policía. Lo hicimos por necesidad. Queríamos ir a ver nuestra familia. Y no teníamos plata, ¿vio? Y bueno, por eso lo hicimos. Y ojalá Dios nos pueda perdonar por esto. De verdad, nos pueda perdonar. Hijos, siempre es oportuno una ocasión como esta fecha para el arrepentimiento. Seguro que Dios los perdonará. Corresponde que nosotros continuemos por el buen camino junto con ustedes. Ustedes junto con nosotros. En el nombre de Dios y de la vida misma. Amén. Miren, chillones, ganas de meterlo al cepo no me faltan. Pero como es Navidad y hay que hacer cosas buenas, no los voy a meter preso. Sé que están de verdad arrepentidos por lo que han dicho. Así que siempre y cuando devuelvan cada peso que robaron, van a quedar en libertad. Sí, mi comisario.
Acá tiene cada uno de los pesos. Entonces, ¿nos podemos ir, comisario? Están libres, pueden irse cuando quieran. No, no, mijo, ustedes no se van a ningún lado. Porque han demostrado que se puede cambiar de vida. Porque se han arrepentido. Y porque han devuelto lo que no era suyo. Entonces, ahora digo esto. El que tenga algo para decir, que lo diga en este momento. Y si no, que se calle para siempre. Mamá. Mamá, tengo que confesarle algo. Mamá, venga que tenemos que comentarle algo con Betty. ¡Voy! ¡Ah! ¿Qué pasa, mija? ¡Ay, mamá! ¿Qué me tienen que contar ustedes? Con Betty encontramos el amor de nuestra vida. ¿Qué? ¿El qué? El amor, mamá. Mi enamorado de... Daniel. Vení. De Daniel, mamá. Yo que siempre decía, es mi última Navidad. Ahora voy a tener que vivir muchos años porque tengo que cuidar el bellaco, el malandro de... Perdón, el novio de mi hija. Quédese tranquila, suegrita, que le voy a demostrar que puedo ser feliz a su hija. Gracias, hijo. Gracias, hijo. Gracias, hijo. Gabriel, amor, vení. Vení. Abuela, el niño Dios, ya nos trajo el regalo. ¡Oh! Y bueno. Se lo merece. Se lo merece. Abuela, lo único que le vamos a pedir a nosotros es la bendición. Y bueno, sí. Dios los bendiga y que sean muy felices. Y bueno. Y bueno, a falta de palmas son las torres. Bueno, yo me voy retirando porque la cosa no está dando para más. Así que este identikit que hemos traído, que me han traído de Winca, vamos a hacer una cosa, pues no ha pasado nada. Está bien, comisario, está bien. Feliz Navidad, Muchísimas Espero gracias que por la todo. Le pasó muy bien. Feliz Navidad, comisario, Igualmente a ustedes. Cuídense, tranquilo nomás. Cuidado, Desparramá todo el fuego, el comisario este. Y bueno, abuelo. Ha salido una Navidad excelente. Muy linda estuvo, pero... Vos sabés que a mí me agarra tristeza después que termina todo esto. No sé si el año que viene voy a volver a estar. Pero, abuelo, usted está peor que la aventura. Está todos los días sacando boletos para el más allá. Si nadie se ha muerto en la víspera. ¿Se ha muerto del qué? Bueno, abuelo, vea, vea. Está todo bien. Me voy a ir retirando porque tengo una gana al baño bárbaro. Vaya, mi hijo, vaya. Yo tomo un trago. Fumó un pucho también. Bueno.
¿Vamos a abrir los regalitos con los otros nietos? Adentro, vamos. Vamos corriendo, corriendo adentro. La llorada ligera cuando le cortan el brote. Ya tenemos que entregar los regalitos. ¡Viejo! Ay, viejo, este se me ha ido afuera también. Bueno, los entrego, se los doy a los nietos y después se lo van a enseñar al abuelo. Este regalito. ¡Esther! ¡Esther! Mira el regalito que te trajo el niño Dios. Y este... ¿Qué dice ahí? ¿Lucía? ¡Lucía! ¡Lucía! ¡Hola! Mi nieta querida, acá tiene un regalito. Ay, bueno, entonces ahora le toca al... Le toca a... ¡Nicolás! ¡Nicolás! ¡Esto! Bueno, seguimos con... ¿Santiago, dice ahí? Sí, Santiago. ¡Santiago! ¡Oh, mi Santiago! Un regalito del niñito Dios. Tenemos otro acá. ¡Oh, Dios, Dios! ¿Y acá este? ¡Andresito! ¡Ah, Andresito! Un regalito del niñito Dios, ¿sí? Bueno. Y ahora vamos con el último. ¿Cuántos nietos? ¡Roxana! ¡Roxana! ¡Hala! El regalito del niñito Dios que le hacen los abuelitos porque vino el niñito, los trajo y nosotros se los regalamos. Vení, Andresito. ¿Vamos a abrirlo? Vení. Vení. Vamos a abrir. A ver. Sacamos el papel. ¡Sáquenle! ¡Muy bien! ¡Qué suertudo! ¡Me vuelvo de Sevilla! ¡Oh! ¡Tanto que querías el revólver de Sevilla! ¿Te gusta? Bueno, ahora vayan ustedes a abrir los regalitos, sigan jugando y lo ven al abuelo, ¿sí? Alegría que tengo. Con razón este año armé el arbolito y lo quería dejar hermoso. La alegría de los nietos que vinieron. Tantos nietos amados. Thank you.
hijo. Despierta ese hombre. Estaba pensando. ¿Qué va a estar pensando? Estaba mamado usted. ¿Sabe? No. Sí, ha brindado con todos menos conmigo. ¿No brindé con vos, vieja? No. Perdón. Por eso ahora le traje, mire. Así brindamos. Bueno. No. Dame el jugo. ¿El qué? El jugo. ¿El jugo? Sí. Siéntate, vieja. Tengo que confesarte algo. Vos sabés que estaba soñando con los nietos, con la felicidad, que no me tengo que morir yo. Vieja, me estoy por jubilar ahora y quiero disfrutar de ello. Y no soy un buen ejemplo con eso en la mano. Te lo juro, vieja, no voy a tomar más vino. No voy a tomar más. Y ahora sí, voy a brindar con vos que no brinde hoy. Felicidades. Feliz Navidad, vieja. Feliz Navidad, viejo. Yo te quiero mucho, vieja. Yo también, vieja. Tomate un trago. Está lindo, ¿eh? Dame el vino. ¿Cómo? ¿No me habías dicho que va a volver a tomar? No, vieja. Mire lo que hago con el vino, yo. Feliz Navidad. Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Su boca que era mía ya no me besa más. Se apagaron los ecos de su reír sonoro. Y es cruel este silencio que me hace tanto mal. Fue mía la piadosa dulzura de sus manos que dieron a mi pecho caricias de bondad. Y ahora que la evoco hundido en mi quebranto, las lágrimas trenzadas se niegan a brotar y no tengo el consuelo de poder llorar. Sus alas tan cruel quemó la vida, porque esa mueca siniestra de la suerte quise abrigarla y más pudo la muerte. Cómo me duele y se ahonda esa herida. Yo sé que ahora vendrán caras extrañas con su limosna de alivio a mi tormento. Mentira, mentira es el lamento. Hoy está solo mi corazón. Como perros de presa, las penas traicioneras, celando su cariño, galopaban detrás. Y escondida en las aguas de su mirada buena, la muerte agazapada marcaba su compás. En vano yo alentaba, febril, una esperanza. Clavó en mi carne viva sus garras el dolor. Y mientras en la calle, con loca algarabía, el carnaval del mundo gozaba y se reía, burlándose el destino, me robó mi amor. Porque sus alas tan cruel quemó la vida, porque esa mueca siniestra de la suerte quise abrigarla
y más pudo la muerte. Cómo me duele y se ahonda esa herida. Yo sé que ahora vendrán caras extrañas con su limosna de alivio a mi tormento. Todo es mentira, mentira es el lamento. Hoy está solo mi corazón.